Amigos, ¿qué tal? Les saluda Edward Dasterfoss. En esta ocasión vamos a comentar un poco sobre lo que fue la película Lords of Metal, así que iniciemos rápidamente en materia. Para inicio de cuentas, esta película es liberada por la plataforma de servicios de streaming para películas series llamada Netflix, liberada un 8 de abril del año 2022. ¿Quién nos presenta Lords of Metal? Primeramente, señores, nos presenta la historia de un chico llamado Kevin, el cual tiene su mejor amigo Hunter, con el cual no entiendo qué tienen de relación, pero nada más porque son, llamarlo entre comillas, rechazados, por ese simple y sencillamente hecho, ya son considerados los mejores amigos. O a lo menos así es como lo está planteando en esta película. Ellos, o más bien dicho, Hunter arrastra a Kevin a que tenga la misma visión que él quiere tener, de que tener una banda es lo máximo, es lo todo, pero se daría cuenta de que no es tan solo eso. Pero en el camino se toparía con una chica llamada Emily, la cual se vendría a convertir en la novia de este Kevin, y con la cual hacen que a través de algunas circunstancias que pasa este personaje de Hunter, tenga que cambiar su visión. Técnicamente, si han visto la película de Cars, técnicamente Hunter es el Rayo McQueen en la primera entrega. ¿Y por qué lo manifiesta de esa manera? Ellos, la similitud que tienen, por ejemplo, el Rayo McQueen y Hunter, es que ambos tienen la visión de llegar a un solo objetivo, de cumplir un sueño, pero están dejando de lado muchos factores. Y los van aprendiendo a través de dichas situaciones, que los hacen ver de que realmente el sueño estará ahí, pero que para hacerlo mejor, complementarlo y tener una vida plena, es necesario tomar en cuenta ciertos factores ajenos a aquellos sueños y de los cuales estos personajes tienen un inicio o tienen como meta fija. Pero pasemos a hablar más en conciso sobre los personajes. Y para iniciar hablando de los personajes, tengo que hablar del que menos me intrigó hasta el que más, podríamos llamarlo así, más me intrigó, con el que más logré conectar. Solamente me centraré en los primeros tres personajes ya mencionados, porque los demás siento que simple y sencillamente están como un relleno hacia la película. Así que iniciemos con el personaje de Emily. Emily es una chica de la cual nos manifiesta que tiene una enfermedad. La película no sé, ya si no pierde tiempo en especificar qué tipo de enfermedad es, mas sin embargo nos deja claro de que ella tiene que tomar cierta medicación para que ella logre estar en un estado de homeostasis o se encuentre completamente bien. Es un personaje del cual muestra más testosterona y más energía de los dos chicos que vamos a mencionar a continuación, mas que sin embargo en el caso de un servidor no logró hacer clic completamente. Y pues realmente lo que me agrada más de su participación de esta chica es de cómo manifiesta con el chelo, realmente le da un toque único a la hora de estar interpretando algunas ejecuciones. Eso es un concepto realmente interesante. Fuera de ello, realmente no logro conectar 100% con el personaje y pues digo, pues bueno, está bien. El siguiente personaje es el personaje de Hunter. Este es el típico niño true que siempre dice, no, es que el metal es tan solo vida, el metal es solo música y lo demás no lo es. Ahora sí que para todos aquellos que particularmente tienden a ser de naturaleza bastante joven, pues tiene a negar, ya si tal vez incluso la cruz de su parroquia, ¿no? Tal vez digan, ¿sabes qué? Es que yo no escucho cierto subgénero de música, o ¿sabes qué? Yo puro, no sé, Judas Priest, Metallica, etcétera, etcétera. Pero muchos tenemos que ser honestos de que realmente cuando llegan muchas personas sí tienden a tenderse a comportar bastante insoportable. Y es el caso que vemos perfectamente en Hunter. Él tan solo dice metal, 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 y no tiene otros objetivos en la vida. Realmente lo manifiesta cuando él dice, es que no quiero ser un perdedor, quiero ser un ganador con un montón de chicas, con un montón de giras, con la banda de School Flower o School Fucking. Entonces, realmente él no está viendo más allá. Él tiene que encontrar esa, ya así, esa motivación a través de las circunstancias que le van sucediendo para darse cuenta de que tan solo el sueño no es solamente el sueño, de que hay más factores externos que tienen que ver con dicho sueño. Y realmente el modo en cómo encuentra su redención, bueno, su perdición y su redención en el metal es un término que yo dije, pues bueno, entonces nada más yo creo que ha de suceder con las personas que en algún momento se aferraron de dicha manera al subgénero que ignoraron, llámenos de una vida social o que ignoraron incluso a sus mismos amigos, con tal de estar escuchando este subgénero que muchos amamos y escuchamos. Realmente es un personaje que digo, pues bueno, siento que hubiera tenido mejor desarrollo si tal vez entraba a alguna banda, si realmente tenía una reflexión más profunda, pero como lo venía manifestando al inicio, se siente como un Rayo McQueen que simple y sencillamente al inicio empiezan de no, no, es que yo, mi sueño, mi sueño, mi sueño, y al terminar de la película es de que, ah, no, es que ahora tengo mis amigos, tengo mi banda, en el caso de Rayo McQueen, tiene sus amigos, tiene la escopa pistón, tiene, bueno, tiene la oportunidad de competir por más, y realmente siento un desarrollo como bastante infantil.
Así que hay muchos que no lo van a hacer clic por el mismo comportamiento de este último. Pero pues digo, pues bueno, así es como lo quisieron plantear. Espero que no todos se queden con dicha idea. Y llegamos al protagonista de esta película. Hablamos del personaje de Kevin. Simple y sencillamente es la imagen de la película. ¿A qué me refiero? Perfectamente, Hunter pudo haber cargado con el papel principal o protagonista de esta película, mas sin embargo, no es un rostro que yo vea realmente factible o vendible realmente. ¿A qué quiero referirme? Realmente, los de Netflix se sentaron y dijeron: no, es que fíjate, este güey lo vamos a tener con un poco de corpse paint a la black metal. No, no es que las personas se van a asustar. Entonces, ¿qué hacen? Méteme a Kevin. Y Kevin es un rostro que es todavía más vendible de lo que podría ser tal vez Hunter. En el concepto de la historia, realmente el protagonista es Hunter, pero quien carga así como con el peso principal a los ojos de público mainstream tendría que ser Kevin, porque es quien realmente le ayuda a dar una solución a los problemas por los cuales está cursando Hunter. Pero podemos describir que Kevin va teniendo una evolución de que realmente era alguien que no tenía afinidad o ninguna relación con el subgénero del metal, más que sin embargo a través de las habilidades que va desarrollando la batería y las diferentes escuchas que va dando al subgénero, pues ya uno sí que va creando un cierto tipo de vínculo o realmente empieza a tener relación con dicha música, hasta el punto de que logra convertirse en un buen baterista. Al inicio vemos cómo es bastante incompetente para después pasar a ser un baterista que realmente lo toca el instrumento bastante bien, lo ejecuta de una manera que incluso se siente con un cierto tipo de feeling. Pero dejando ese aspecto de lado, es el personaje que carga con la película y del cual, cuando tiene su relación con Emily, simple y sencillamente dije: esto es coincidencia de guión, o simple y sencillamente van a querer abusar de ese recurso. Cosa dicha y hecha, en el momento en cual el Hunter se pone celoso porque ahora Kevin está saliendo con Emily y no tiene tanto tiempo para los ensayos, Hunter tiende a comportarse de una manera bastante infantil y es ahí donde van marcando la evolución que va teniendo este personaje de Kevin de tener todavía más seguridad en su persona. Con lo cual eso ayuda a vender bastante bien la película. Más sin embargo, yo siento que era un personaje que realmente lo siento más como de: ah, vamos a ponerlo para vender la película, porque con Hunter no creo que hubiera sido el mismo resultado de ventas o de alcance hacia el público mainstream. Más sin embargo, teniendo aquí a Kevin, siento que el impacto era necesario o era realmente el que la compañía realmente buscaba. Y llegamos a lo que me motivó a hacer principalmente este video. La idea original era tan solo mostrar las canciones que venían presentadas en las listas que le dio Hunter a Kevin y que Kevin le dio a Emily, y mostrar las referencias metaleras que pude haber notado, mas sin embargo dije: bueno, vamos a complementar un poco más el video. Pero dejando este aspecto de lado, vamos primeramente a ver la lista de canciones, o bueno, las canciones que integraban aquella lista, de la cual Hunter le dice a Kevin: ¿sabes qué? Escúchate estas y pues practícalas en la batería. Así que a continuación les voy a estar presentando las canciones que venían en dicha lista. Y llegamos al momento de la verdad. Es hora de colocar todas las referencias que pude notar en este film. Así que vamos a verlas. Thank you.
Y por último, si tú eres alguien que está interesado en lo que es el soundtrack o el setlist de esta película, pues a continuación te voy a pasar a mostrar la lista de las canciones que fueron incluidas en este film. Y por último, ¿qué me pareció la película? Realmente es un film que vale la pena ver. Si eres alguien que simple y sencillamente está buscando un poco de entretenimiento, alguien que dice, ¿sabes qué? Ahorita ya salí de vacaciones, es que ya tengo un tiempo para ver algo en Netflix, pues realmente este puede ser un film que se te puede llegar a ser bastante entretenido. Si eres alguien que es ajeno a lo que es la cultura del género musical del metal, pues realmente podría ser un buen gancho para que tú te enganches a conocer un poco más sobre este tipo de bandas que siento que en parte es el objetivo de esta película. Más sin embargo, si eres un metalero así muy de corazón, ultra true, pues realmente esto es algo que simple y sencillamente te recomiendo que lo dejes de lado, porque siento que no lo vas a disfrutar o completamente lo vas a detestar. Por otra parte, yo considero esta película que es el Ready Player One del metal. Para todos aquellos que hayan tenido la oportunidad de ver dicho film, pues se darán cuenta de que tiene bastantes referencias a lo que sería el mundo de los videojuegos, de las películas, de una manera impresionante. Bueno, aquí está semi marcado eso, pero ya así en cuestión de bandas, en cuestión de algunas personalidades importantes del metal. Realmente el cuarto que tiene Hunter es realmente envidiable. No entiendo cómo es que él se siente un perdedor, pero bueno. Por otro lado, también mencionando sobre la parte del metal, los cameos que podemos ver por parte del integrante de Anthrax, que ahorita se me va el nombre, del señor Kit Harmer, de Rob Halford, y me parece que también del señor Todd Morello, pues realmente simple y sencillamente siento que pudo haber sido aprovechado de una manera menor, mejor, perdón, pues se aprovecha de una manera menor, ya que tan solo se queda con esa parte. No es que cuando Kevin parece que va a serle infiel a su novia y estos personajes salen como la voz de su conciencia diciendo, no es que se lo merece, no es que no. Para terminar de una manera bastante rápida diciendo, chico, ¿la quieres? Sí, ah, pues no hagas tonterías. O sea, realmente siento que pudo haber sido aprovechado de una manera mejor, hasta incluso su participación en el momento en que logra, digamos así, liberar a Hunter de esta institución, pues realmente siento que pudo haber tenido un peso mejor o de haber sido aprovechado de una mejor manera. Pero bueno, es lo que hay. Y simple y sencillamente es un film que es palomero, más que sin embargo un servidor no volvería a ver, realmente. Y para ir cerrando este video, sin duda, mi parte favorita de todo esto fue el chiste del mosh pit. Es realmente divertido ver de cómo el que le hace bullying a Hunter durante todo este film realmente quiere ir a joder de su presentación y de pronto se empieza a agarrar aguamazos con los demás asistentes de la batalla de bandas. Es un momento realmente divertido para un servidor y que me encantó cómo hacen la toma aérea y que se alcanza a ver y el mosh pit a todo lo que da. Momento bastante divertido para un servidor. Pero bueno, ya cabe en cada quien decir si le da una oportunidad a Metal Lords. Realmente es una película que, como lo mencioné, es Ready Player One del metal en cuanto a referencias, más que sin embargo en historia, pues logra con su cometido entretener, pero no esperen una historia a profundidad, señores, realmente. Pero sin más, se despide Edward de Easterfalls y nos estamos viendo en una próxima entrega.